Bueno, luego, claro, te luchan el brazo, el codo, el tobillo, cualquier otra cosa, pero esos son pequeños detalles. Mona y Nara, por favor, podéis volver a la fila. En Hapkido somos gente de muy buen rollo, en artes marciales en general también, pero en Hapkido aún más. Siempre estamos contentos, alegres. Mira, un sábado por la mañana decimos, ¿qué hacemos? Una gala, venga, vamos todos, bien. Y fijaros si somos tan... Mira, Javier, pasa, te lo vamos a enseñar. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué estás haciendo? Bueno, no siempre estamos de buen rollo, pero fijaros que en artes marciales, ¿qué tenemos? Las respiraciones. Las respiraciones son muy buenas, porque te quitan todo lo malo, ¿sabes? Hay unas que son como más viscerales, así de... Y dices, como quitan la bilis, ¿no? Un poco de todo. Y entonces, ¿no? Para, no sé, controlar flechas de los guardianes de la galaxia, supongo, y tal, guay. Pero Hapkido tiene una de muy buena. Él está de muy mala leche, ya lo habéis visto, pero va a sacar, a través de la respiración de Hapkido, todo el mal. A ver, ¿sabes? Vamos a ver cómo se hace eso. Tampoco, no, claro. Ah, ahí está sacando ya lo malo del día, el estrés, lo que... lo noto así. Sí, sí, está ahí. Ya, ya se le sale como la, todo rojo. Pero hay que ver si se ha olvidado de fiar, ¿no? Ah, yo también lo hacemos, que a veces estamos ahí... Va, agarra el mundo, es el changing can de bola de drag, eso. A ver, ya viene a bajar las finales, que mola mucho. Ya. Mira, ya se ve en la cara, ¿eh? Se ve en la cara. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, bueno, bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien. A ver, Hapkido tiene muy buenas cosas. Es para todas las edades. Y además tiene una cosa muy buena que te permite saltar a saco. Alguien avanza, a ver, de todas las edades. Jesús, que tienes el pelo blanco. Ven, pasa. David, venga. Ahora vais a ver qué es lo que te permite Hapkido. Hapkido mola mucho porque, sobre todo cuando el otro sabe lo que tiene que hacerte, pues ya se deja caer más o menos, ¿no? Entonces, por favor, Jesús, haz una demostración de lo bueno que eres en Hapkido, con tu edad. Toma, ¡pum! ¿Ves ahí? Otra, otra. ¿Ves? Me ha hecho... Es como el fútbol casi. Hacer así. Y así va. Venga, cada uno para allá. Ok, ok. Aquí está la demostración. ¡Toma! Un aplauso para Blair. Es la campeona sub-2 de Hapkido España. Ya lo habéis visto, destrozó un cinturón rojo en un momento. Bueno, cuando el abuelo ya dejé de jugar con la niña, ya vamos, tocar. Vale, entonces, aquí voy a pedir un voluntario, que es de uno de mis amigos. No sé si sabe que tiene que bajar, porque no lo ve. Así está ahí. Claro, os voy a explicar algo basado en hechos reales. Tan reales que para interpretar a mi amigo Rubén, va a venir mi amigo Rubén, y para interpretar a Niol, pues voy a ser yo, que me llamo Niol. ¿Vale? Un aplauso para mi amigo Rubén. Entonces, nada más voy a hacer una pequeña pregunta, ¿sí? Y nos vamos a acercar mucho para que se oiga el micro. Cuando yo aprendí Hapkido y te lo enseñé, ¿cómo era? Por pasar. Muy pesado. Es lo que tiene, tú ves así y dices, ¡guau, puedo fardar y tal! Y esto está basado en hechos reales. Por favor, si te pones para este lado, parezco como un mago, tía. Pues, cuando vas a enseñar Hapkido dices, ¡oh, Rubén, Rubén, tío! ¡Que sé Hapkido, tío! ¡Hola, me son también tú, la fan salada, todo y tal! Mira, tú ataca. No, 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 es que Hapkido no. Cuando te atacan, no van a mal punch, sino que más te han alzado los brazos.
No, els dos. A més, ara sembla que encara no sé de l'altre. No, ara és que en paral·lel, sí, és que no. Aquest. Sí, no, sí. Vale, aquest, ara sí. Vale, jo ara fliparàs, perquè et faré una cosa. Vale, però no tan fort, perquè... Tu em truco, el cap quedes que tu t'has de deixar. Sí? Vale, això, mira, et faig així, què? Vale, és que no sé. A veure, clar, és que en teoria et sumi una patada i un cop de puny, que ara em diran perquè després el luxo, no? Però, va, ja veig, Vinga, jo quedo amb les birres, són els birres després? Sí, va. Hechos reales, ja ho diré. Gràcies. Castillo és molt bonitament. Si a part de parlar i de fer el manoli, et deixa defensar-te de moltes tècniques. Jo fa plau d'això. És una marcial, mira, fins i tot això és el que et permet defensar de totes les tècniques possibles. Et permet defensar de cull. Et permet defensar de patada. Clar, si l'encertes, et defensa de cop, au! De lateral. Joder, no. Això quan ho fas, bé. Això ha sigut una intervenció molt cutre d'aquell vídeo de WhatsApp que corria d'un tio que anava amb una paella, però em sento un tio que hem pogut, eh? Però ara bé, tenim una tècnica super suprema per fer el contraatac, que es diu Pins un punt, que és ficar el dit al mig entre el laminar superior i inferior del... Ah, ja està. Vinga, ja te puedes ir para allá, que ya hemos hecho el ridículo. Anda. Molt bé, una cosa per favor. I a més, el Capquito és per gent superculta. Som superesnocs, en realitat, aquí anem suant i tal, i cridant i no sé què, però després quan vens ho has de fer tot en japonès, en coreà, en xinu, no? Bueno, no sé, algú hi haurà per aquí també. I dius, guai, perquè aprenc un idioma, no? I dius, hòstia, em fa mal el moc, no? Quan vas així al cap i dius, doncs no et moguis, ahaha. Bueno, sí, és el millor que hi ha. Aleshores, clar, nosaltres aprenem coreà. Som els nostres que venen els amics allà dalt, eh? Perquè... La qüestión es que eso crea mucha frustración a los nuevos alumnos, porque pobrecitos de idiomas pues no saben nada. Entonces, vamos a hacer aquí una representación de lo que se hace en Hapkido y lo que significa para un síndrome blanco, como en este caso Mireia, que ha decidido con todo el valor del mundo ser el centro de atención. Allí está. ¿Vale? Entonces, yo soy el maestro, ¿sí? Sabonín. Muy limpio porque tiene sabor. Y entonces, que me duele la espalda solo que se sabe. Entonces, yo os doy las instrucciones. Venga, chumbi. Hoy. Chumbi, así. ¡Ha! ¡Yo! Mire ya. Chumbo, entonces, está clarísimo. Chu, energía, poder, armonía. Mok, lo mueves hasta poderte así. Y ya sé, pues ya lo sabes, los más de dos. Vale, en fin. Venga, ponte bien, compañeros. Venga. Apchagui. Ahora más que un montón un baro chirugui. ¡Ha! ¡Ha! ¡Chumbi! Venga. Está clarísimo, este es muy fácil, ¿eh? Son mal. ¿Eh? Vas a hacer mal a algún. Venga. Son mal chigui, uno chogui, chon y masé. ¡Ha! Venga, ahí, están equivocados los dos. Venga. Bueno, ahí, es una gala muy completa. Venga, todos en Chonky Masé. ¡Ah! Vale, ahora viene lo más chulo. O Cali Aramaque, o Cali Olmulmaque. ¡Ah! ¡Yo! Bien. Estás frustrado, ¿verdad? Me voy a enseñar, venga, te voy a enseñar una super técnica, ¿vale? Porque aquí, gente, niños del karate, taekwondo y de todo, esta es la lección real que te da el maestro cuando vienes a hacer Hapkido, que es la que le dan a los cinturones blancos. Es didáctico de verdad, tened aquí el oído bien. Mejor por este lado, no es practicado por este lado, es una cosa muy sensible. Bueno, vamos a hacer
la técnica mortal secreta. Chan, 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 chan. Mira que lo hemos practicado, ¿eh? ¿Vale? Venga, pues es nada más que... es que... Es nada más que hacer la técnica mortal secreta. Venga, sí, vamos. Bueno, vamos a hacer tres canciones. Él es Aaron López, por favor, un aplauso para él. Muchas gracias por su participación. Vamos a hacer tres canciones. Dos son temas míos. La primera que vamos a hacer es porque, bueno, en su momento cuando la escribí tenía un significado completamente distinto, pero a raíz de lo que pasó a principios de año, pues ha tomado como una nueva dimensión y me apetecía mucho compartirla con vosotros. Se titula Come Aurea Star. Personas que te entran al corazón.
y es una versión de un tema de Lidia Guevara. No voy a explicarle por qué la escribió, porque creo que cuando la escuchemos no hará falta saber por qué la escribió. Y quiero aprovechar para darle las gracias a Lidia por escribir una canción tan sumamente preciosa y tan sensible.
Per finalitzar aquesta participació del grup de judo especial d'aquest any degut a la mort del nostre company Manel, el mestre Saboni farà entrega del segon dan cinturó negre al Manel de manera commemorativa. Endavant.